Buen día, amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les voy a enseñar un truco para hacer florecer nuestras coronitas de Cristo. Si tú tienes estas plantitas y no te quieren dar flor, hoy te voy a enseñar otro abono que estoy usando especialmente para que nuestras plantitas nos regalen flor. Miren, aquí tenemos un color hermosísimo. Miren cómo se aprecia. Ahorita este color que estás apreciando ahorita, este es el color que tiene la flor. Demasiado hermoso. No es un rojo común. Esta planta es de semilla y me nació en un rojo como anaranjado. Y miren qué preciosa, hermosísima. Ahorita te muestro la otra. Le voy a dar acercamiento. Miren, aquí tenemos esta otra también, otro color más, demasiado hermosa. La claridad no deja que se aprecien bien. Miren, ahorita ya está apreciándose bien el color que es. Aquí tiene sus botones en la parte de atrás. Ya tiene otra flor. Miren, qué hermosa está aquí atrás. Esa ya agarró el color más subido. Te voy a mostrar otro color más. Estas son de semilla. Aquí tenemos otro color más, miren, hermoso color, es un rosa. Nada más que en la cámara se aprecia como si fuera un poco roja, pero es un rosa muy subido con su rayita verde. Y también es planta de semilla. Miren, las flores, su color muy fuerte y su rayita verde. Ahorita le voy a dar un acercamiento a cada planta para que la aprecies el tamaño que está y que ya me están dando flores. Pues le doy acercamiento a cada plantita para que aprecies lo hermoso de cada flor. Miren, qué color. Es una belleza de flor. Entre más cerquita arrimo la flor, se aprecia mejor el color. Miren. Voy a acercar la otra porque entre más lejos menos se aprecia. Ahí están los tres colores juntos y miren qué hermosas. Pues aquí espero que te encanten. Si te encantan las flores que te estoy mostrando, comparte con quien gustes. Si todavía no te has suscrito, te invito a suscribirte. Cuando te suscribas, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video que yo te comparta o que suba en mis videos. También quiero agradecerle a cada personita que está aquí presente en mi canal. Gracias por seguirme acompañando aquí en el recorrido, en el tutorial de plantas. Lo que quiero que aprecies es el tamaño de la planta. Son plantas muy chiquitas. Esta es una cuchara chiquita. Miren el tamaño de la planta más dos dedos. Esa también es otra planta chiquita. Miren, más chiquita que la cuchara y tiene sus flores y sus botones. Esta otra ha crecido un poco más. Miren cómo se aprecia. Tiene un tamaño más grandecito. También ya lleva más botones y su flor. Ahorita te voy a mostrar qué abono estoy usando para hacer florecer mis plantas. Son abonos orgánicos, caseros, para hacer florecer las plantitas. Aquí tenemos una planta que no tiene flor. Y a esta le vamos a aplicar el abono. Miren, es esta. Miren cómo está, qué tamaño tiene y no tiene flores. La vamos a ayudar a florecer. Ahorita te voy a mostrar qué vamos a usar como abono para hacer florecer nuestras coronitas de Cristo.
Estas cuatro plantitas que te estoy mostrando aquí en el video, las sembré de semilla. No me canso de hablarles de mis plantitas de semilla porque estoy demasiado feliz apreciando el desarrollo de las flores, de la plantita, cómo es, cómo lleva sus esquejes abajo. Me salieron buenísimas. Estas no tiran la flor rápido, ya tiene mucho con la flor. Esa también y esta, y no tiran la flor. Por eso es muy bueno cuidar tus semillas y sembrarlas para tener otros colores. Este color yo no lo tenía. Este no, ni este. Y tengo más plantitas que no tienen flor de semilla y estoy ansiosa por ver qué color me van a salir. Cuando salgan los otros colores de las que todavía no tienen flor, se las voy a mostrar para que vean cuántos colores voy a tener de corona de Cristo por medio de la semilla. Aquí les voy a mostrar lo que vamos a usar como abono. Es esto. Esto se llama sandía. Miren, esta es la cáscara. Esta es una sandía. Vamos a usar lo que es un pedacito para ponerle a nuestra plantita. No le vamos a poner mucho. Vamos a poner un pedacito. Quiero que aprecies qué cantidad. Con solo este pedacito vamos a alimentar una planta. No necesitamos mucho alimento para nuestra planta. Con solo un pedacito tenemos para que nuestra planta nos regale sus hermosas flores. Como apreciaron, esta es el pedazo de sandía y esto es lo que le sacamos, muy chiquito. Viene siendo como dos dedos. Esto lo vamos a echar aquí en el vaso. Vamos a hacer pedacitos para sacarle el nutriente. Así más fácil le sacamos el nutriente. Lo vamos a echar aquí en agua. Y le vamos a revolver. Vamos a aplastarlo con la mano para sacarle el nutriente que tiene la sandía. La sandía es dulce, contiene muchos nutrientes que le sirven a las plantas para ayudarlas a dar flor. Así que te lo recomiendo. Miren, puedes licuarlo o apretarlo así con la mano y así va sacando el nutriente para tu plantita. Cuando ya mires que ya soltó el color, señal que ya soltó el nutriente. Vamos a echar un poquito más de agua. Esto nos ajusta para dos plantas. No podemos ponerle solo a una porque se nos pasa de abono. Con este es para dos plantas. Vamos a medirle con un vasito chiquito que tengo aquí. Así. Miren, aquí tenemos un vasito medidor. Voy a lavar el vasito. Echamos más agua porque tenemos que sacar dos vasitos de aquí. Dos vasitos pequeños. Vamos a medir. Así. Y nos sobra para otra planta. Solo un vasito es lo que le vamos a poner a esta plantita. Le quitamos los pedacitos, que no lleve ningún pedacito. Podemos pasarlo por el colador o así. Ahorita te voy a mostrar cómo puedes hacer para tener tu planta bien nutrida y pronto te regale flor. También tienes que retirarle toda la hoja seca que tenga. Aquí alrededor le damos riego, un poquito de agua. Y enseguida le echamos el abono que preparamos aquí alrededor. Miren, así. Fácil de que tu plantita te regale flores con este abono. Nos queda poquito. ¿Cada cuántos días podemos aplicar estos abonos? A las coronitas, estas pequeñas se lo podemos poner cada 15 días. Si es corona de Cristo grande,
que tú riegas cada 3 o 4 días, se lo vas a poner cada 30 días. Pero si es planta que tú riegas cada tercer día o diario, se lo puedes poner cada 15 días. Y así vas a lograr que tu planta pronto se llene de flores, igual que esta o la otra que estás apreciando aquí. Si te gustó la enseñanza, dale like, dedito arriba, comparte con quien guste mis videos. Para mí es muy importante saber que te gusta lo que te estoy mostrando. Así me animo a seguirte compartiendo lo que yo estoy usando para que mis plantas me regalen flores. Una cosa muy importante es que pongas tus plantitas a donde les dé mucho tiempo de sol. Entre más sol, más flor. Le aplicas sus abonos y las dejas a pleno sol. Y verás que te va a dar buen resultado. Miren cómo se aprecia aquí. Cómo tiene sus esquejes. 1, 2, 3. Y esta también lleva 3. Aquella lleva 4. Y le estoy poniendo puros abonos orgánicos caseros. Y así se me han desarrollado.